Sí, fue bastante difícil. Tolima es un gran rival, tiene muy buenos jugadores, muy buenas sociedades y hace mucho daño, entonces fue un partido muy disputado. Queda el sinsabor de haber tenido la oportunidad de sumar de a tres y al final perder, digamos, 2 puntos que duelen, pero bueno, ya toca mirar hacia adelante y ya pensar en el próximo partido. El fútbol es de eso, de hacer goles y de tratar de que no le hagan a uno. Y bueno, esperamos el próximo partido estar un poco más concentrados y poder hacer más goles y poder defender lo que hacemos. Sí, también va a ser un partido difícil. Tienen grandes jugadores, un buen técnico. Y bueno, pienso que va a ser un bonito espectáculo. Como te digo, tienen muy buenos jugadores. Y no solo en ataque, sino en defensa también. Tienen un buen equipo, entonces pienso que va a ser un partido muy disputado y esperamos poder jugar una final y poder ganar. Como te digo, en todas las líneas tienen buenos jugadores, tienen buen arquero también. Y bueno, mentalizados en salir a jugar en una final, en ganar y bueno, ojalá que podamos jugar bien. Sí, y bueno, por la posición en la que estamos, porque es un rival directo ahora para meterse en los ocho, pienso que es un partido en el que tenemos que ganar los 3 puntos y bueno, el camino más fácil va a ser jugar bien, pero bueno, estamos mentalizados en hacer las cosas bien, en correr, en meter, en jugarnos una final y esperamos poder ganarlo. Sí, gracias a Dios. Todo ha andado muy bien, espero con la ayuda de mis compañeros seguir rindiendo al máximo y poder seguir haciendo goles y siendo importante en el equipo.